Este mensaje es para los que gobiernan. Obviamente lo hacemos público para que pues, todo mundo pues, agarre la onda de lo que vamos a decirle a los políticos y que con un poquito de presión y sentido común pues, vayan resolviendo cosas. Miren, un problema que tenemos en todo México es la incapacidad de respuesta a los problemas que la sociedad le va diciendo al gobierno que tiene que resolver. Yo digo, nada más hay que darnos una vuelta por cualquier colonia de cualquier lugar del país para darnos cuenta que falta algo. Siempre falta algo. Y cuando se reporta a la autoridad, no hay respuesta. Lo que sí hay es un sistema de imagen corporativa, ¿no? Muy bonita, ¿no? Que nos dice, ¿sabes qué? Pues ya recibimos tu queja, recibimos tu información, la estamos procesando, estamos para servirte. Pues sí, suena muy bonito, pero ¿de qué nos sirve que nos hablen bonito si no lo cumplen? Datos así nada más como que muy particulares para que nos demos cuenta. Nos han hecho llegar una queja del Metro Tacubaya, de las escaleras que están ahí. Bueno, las escaleras eléctricas no sirven. ¿Desde cuándo? Desde principios de abril. ¿Cuántos reportes se han hecho? Uy, una cantidad enorme. Hay una agencia que se llama Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México. Ellos han estado respondiendo siempre al mensaje por Twitter de lo que se les está diciendo ahí en Tacubaya, donde la gente pues, tiene que ayudar a los ancianos a subir y bajar, los cargan en silla de ruedas. Bueno, es una locura lo que está pasando en Tacubaya. Muchos reportes y siempre dicen, ya estamos procesando, lo estamos haciendo y no lo están resolviendo. Eso, si tú le sumas cuando decimos que no hay luminarias prendidas, cuando los parques requieren que estén regados, cuando hay baches, uy, hay una cantidad enorme. ¿Para qué están choreando a la población diciéndole que lo van a resolver? Ahora bien, ustedes allá arriba, señores que gobiernan, les quiero decir algo, eso va en detrimento de todo lo que ustedes buscan en el siguiente proceso electoral. Si ustedes alcanzaron el triunfo en una delegación, en un ayuntamiento, en un estado, pues querrían, supongo yo, que su partido volviera a ganar. ¿Por qué demonios permiten que haya gente burócrata, tan tonta, tan huevona, que no resuelva las cosas? El ciudadano no dice, es la secretaria fulanita o el trabajador perenganito y tal. Ellos dicen, el gobierno, el jefe de gobierno, el presidente municipal, el gobernador, ellos son los que no están resolviendo. ¿De qué partido son? ¡Pum! Eso tiene un valor político en votos enorme cuando se responde de manera favorable. La gente se pone contenta, la gente es feliz cuando ve que fue tomada en cuenta y que se resolvió su problema. Así, esa cuestión de que todo el mundo está pensando que no hay una capacidad de votación a la hora de llegar al proceso electoral, pues se vería mucho menos estresante porque sabemos que al estar haciendo las cosas bien, pues tendríamos una posibilidad de ganar sin cuestionamiento. Bueno, fíjense nada más, luz y aceras, problema que hay en las Romas, en las Condesas y que también encontramos hasta en Polanco. De ahí los problemas que tenemos en el metro donde sigue habiendo vagoneros, donde sigue habiendo toda esta cuestión de que no está bien iluminado, que además las escaleras no están funcionando, que los policías nada más se la pasan chabacaneando todo el asunto y que bueno, pues le subieron de precio. Si nos vamos a otros lugares, pues yo les puedo dar un clarito ejemplo de lo que está pasando en Córdoba, Veracruz, en donde no hay ningún plan ni propuesta de trabajo, pero además cuando la gente se acerca a pedir información, pues sencillamente no se les responde o si se les responde, se les dice que no hay nada que hacer. A ver, yo quiero saber, ¿querían alquilarse para eso? ¿Querían tener un equipo de trabajo para eso? ¿No creen que ya estas cuestiones de que cuando lanzan las candidaturas y se van dividiendo los cargos públicos por si ganan, ya es de verdad, verdaderamente muy corrupto? Es pura corrupción eso. ¿Saben qué hacen los partidos? Los partidos cuando están en campaña eligen al candidato. Ahí ya hicieron la negociación. ¿Te voy a apoyar o no te voy a apoyar? Pero si te voy a apoyar, ¿cuántas plazas me vas a dar? Así es de simple, una delegación, un ayuntamiento, así es, una gubernatura, así es. Entonces, no, pues a ver, te voy a dar tantos lugares, tantas plazas, tantas secretarias. Entonces, así, cuando están en las campañas, ellos dicen, bueno, pues te voy a apoyar, muy bien. A ver, ¿en cuántas direcciones hay en el ayuntamiento? No, pues que hay 20, quiero 10 para meter a mi gente. ¿Cuántas coordinaciones tantas? Yo también quiero un porcentaje. Cuando tú llegas al triunfo electoral, se instalan en el gobierno, ¿y qué tienes? ¿Servidores públicos? No. Tienes un chorro de cargos que fueron repartidos para sus cuates, para su parentela, y que llegan a ocupar ahí. Entonces se van ahí a poltronar, ¿no? 3 años, 4 años, 6 años, no importa, ¿no? Ellos van a tener un sueldito ahí ya muy segurito, con un chorro de beneficios y un chorro de negocios, ¿no?
para poderle dar a quien lo metió a ese puesto. Así es como está el gobierno. No es de que elijan a los mejores para estar sentados ahí gobernándonos, ni siquiera sirviéndonos. Se elige a la persona para que tenga un equipo capaz, pero no es lo que tenemos. La realidad es otra. La realidad es que son puros grupos. Entonces, por ejemplo, ¿no? En Córdoba, Veracruz, ganó el PAN. Muy bien. Porque perdió el PRI. No ganó el PAN, perdió el PRI. Muy bien. Esos panistas se repartieron el ayuntamiento. Ni siquiera entre ellos pueden avanzar de manera acertada y correcta. ¿Por qué? Pues porque son enemigos internos, ¿no? Porque tienen otros patrones a nivel nacional o estatal. Entonces te topas con una estructura así. Alguna vez uno del PRD me dijo que para poder tener acceso a ciertos beneficios de justicia, por ejemplo, presupuestaria para alguien, si tú llegas y presentas tu proyecto ante el Congreso de la Unión, pues hay mecanismo, todo está muy bonito, un sistema para que avance. Bueno, ¿a quiénes impulsan los diputados? A sus cuates, primero a los de su partido, también de su localidad, pero además, que además le vayan a dar un apoyo a él político. Entonces me decía este perredista, mira, para que esto funcione, tienes que formar parte del mismo partido para que te apoye. Segunda, ser de esa facción, de ese partido. Y tercera, dar a cambio un apoyo político o también económico de tajada de lo que bajen de fondos. Esa es la manera en que se va gobernando, a través de corrupción. Reparten los puestos, reparten los cargos públicos, además apoyan solamente a sus cuates y de los que vayan a obtener algo. Así puede funcionar el país. Así esperamos que la gente de México pueda vivir con tranquilidad y alegría. Oigan, los que están allá arriba, ya nos dimos cuenta de los negocios que están haciendo. De eso es del punto del que estamos hablando, de la inoperación que hay. Pues ¿cómo van a operar si están preocupados por sus grillas internas? Y las personas que están ahí no tienen una vocación real para servir. Están ahí nada más para ver cuánto ganan y por cuánto tiempo. Así que los del metro de Tacubaya, Dios los agarre confesados, hijo. Porque si van para allá, sépanse que los tienen que cargar. Porque a la gente del metro, que tiene ya una bronca entre su sindicato y aparte el gobierno, les vale madre lo que le pasa a los ciudadanos. Las escaleras esas se pueden quedar así para siempre. Les vale verdaderamente madre. Puede haber vagoneros, la policía puede seguir siendo chafa, pueden ser represores, les vale madre, porque lo que quieren ellos es estar incrustados arriba mamando chichi del erario. Los tenemos ya bastante en la mira a todos los políticos. Sabemos perfectamente bien cómo se organizan para ocuparse de este pastelito que son los impuestos. No se vaya enojando la gente en serio un día, ¿eh? El día que se enoje la gente de verdad, seguramente todos sus argumentos y todos sus discursitos van a servir para un cacahuate. Pero pues que tú estés enterado y que tengas conciencia de que el gobierno no es como te lo pintan en campaña, no nada más tienes que decir así es, no. Así ya no puede seguir siendo. Hay que exigir que los candidatos y que los funcionarios hagan su chamba y que cumplan con lo que están diciendo. Y que no solamente adquieran toda esta cultura gringa de marketing político para responderte, como lo ha hecho la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México en Twitter, a todos los que hablan sobre lo que pasa en Metro Tacubaya, de que pues son bonitos, cumplen con las certificaciones internacionales de buen gobierno, pero en realidad es puro fraude. Tacubaya, aplícate porque te la están dejando ir.